Bueno, amigas, hoy vamos a ir a ver las cascadas. En este momento estoy en esta carretera que se va a Los Yungas. Pues vamos a ir a observar las cascadas que hay por ahí abajo, porque está lloviendo bastante en estas semanas y yo creo que debe haber bastantes cascadas. Eso vamos a ir a observar, amigos, así que acompáñanos, amigos, vamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. En esta ocasión me encuentro sobre la carretera hacia Los Yungas y también estoy observando esta hermosa cascada que estamos viendo acá. Se ve muy genial. Es muy bonito también sacarse una foto y es hermoso. En este momento está lloviendo, por eso es que no hemos podido mostrarles hermosos paisajes. Solamente hoy les voy a mostrar puro cascadas que vamos a descubrir, amigos, amigas aventureras. Así que veamos, amigos. Wow, qué hermoso. Solamente yo les voy a mostrar desde acá nomás, amigos. Miren qué tal hermoso que se ve desde acá. Miren, imagínense sacarse unas fotos y también observar, es muy bonito. Acá también llegaron bastantes personas también para sacarse fotitos y observar también, amigos. Así que sigamos observando, amigos. Miren, amigos.
está viniendo, tal vez ustedes pueden observar, pero no se ve muy bien. Y desde allá está viniendo, amigos. Miren qué tal hermoso que se vería si no estuviera la neblina. Veríamos bien clarito, amigos, pero en este momento no podemos ver bien porque está tapado con la neblina también. Y en el mismo tiempo también está lloviendo. Así es como estamos observando. Así que vamos a seguir buscando otras cascadas más, amigos. Acompáñenos. Avanzando, hay altas movilidades que están pasando también por aquí en la carretera. Miren, y acá hay, ¿qué tal la vegetación? Miren, hay plantas. Wow, qué hermoso. Y el paisaje sí no les puedo mostrar porque está bastante neblina, también está bastante lluvia. Les voy a mostrar esta hermosa cascada. Y mira que de allá viene. A ver, vamos a ir a ver. Vamos a entrar un poco más, cuidado. Se nos podemos resbalar y podemos entrar adentro. ¡Ay! Casi me he caído. Ahora sí. Miren qué hermosa, mira, wow, qué sonido. Mira y la cascada como tal que se ve, es muy hermoso. Y a su alrededor también hermosas plantas, miren. Ahí también están levantando y miren, y como esta neblina que se está formando también, y esos que avanzan hacia arriba. Y es muy hermoso, miren acá abajo. Wow, el color sí es muy hermoso, miren, amigos. Así es como estamos observando. Hoy solamente les voy a mostrar y pura cascadas que hay aquí en el, sobre la carretera hacia los Yungas. Vamos a estar viendo otras cascadas porque no les puedo mostrar paisajes porque está pura neblina. Por esa razón es que les voy a mostrar solamente puras cascadas, amigas, amigas. Acompáñenme, amigas. Ahí está, miren, allá arriba está bastante neblina también. Bueno, amigos, miren, así es como estamos viendo acá. Y esta hermosa cascada se ve muy bonito también. Mira, al frente es pura roca. Y por este otro lado, mira a su alrededor las plantitas, pues muy adornadito, como se ve muy genial. Allá al frente también igual, y esas son puras rocas, miren, ahí están las plantitas. Y miren allá al frente, pura neblina también, amigos, miren, ahí está, me está saludando y un señor que está conduciendo. Y este es todo sobre, miren, esta carretera principal. Así es como estamos observando y también mostrándoles a ustedes. Y pues
Si te gustó el video, no olvides comentar y siempre like, amigos. Yo voy a estar sigue mostrándoles hermosos paisajes y cuando pasa la lluvia, ¿no? En este momento no se puede mostrar ningún paisaje porque está bastante neblina también y está al mismo tiempo está lloviendo. Miren como ustedes puedan observar. Así es, miren, qué hermosa cascada. Miren, aquí también hay otra cascada que me encontré también, miren, así es como está. Miren, wow, qué fresquito. A ver, vamos a ver. El agua sí está fresquita, amigos. Miren qué hermosa cascada y cómo se va. Wow, qué bonito y cómo nos salpica y está igual. Miren, desde allá arriba viene esta cascada y imagínense desde dónde vendrá, amigos, pero no podemos subir más allá porque no hay caminos. Entonces acá nada más yo les voy a mostrar, amigos, y también compartir con ustedes. Y miren, así es como estamos viendo cascada, la otra cascada, estamos pescando cascadas hermosas que hay en acá sobre la carretera hacia los Yungas, y también la otra cascada que vamos a encontrar también les estaremos dando, amigos. Wow, qué bonito. Miren, ahí está, este plantita es, está floreciendo como cebada allá arriba. Bueno, amigos, estamos en el primer túnel y como se ve está muy hermoso. Es el primero, hay también otro que viene más allá, es la segunda túnel también que viene. Y miren qué tal, están saliendo las movilidades también y también están entrando y estamos sobre la carretera a los Yungas. Es muy bonito y observar también. En este momento está lloviendo bastante, la lluvia también. La neblina también está bastante, como ustedes puedan observar, no les puedo mostrar hermosos paisajes que tenemos. Y así es como estamos también observando, hemos venido a contemplar y estos hermosos lugares pensando que no estaba lloviendo, pues en este momento sí está lloviendo, amigos, amigas. Así es como estamos viendo. En otra ocasión les estaré mostrando más paisajes cuando ya no esté lloviendo. Ahora solamente les voy a mostrar cascadas que estamos viendo sobre la carretera hacia los Yungas. Y eso es lo que les voy a mostrar, amigos y amigas. Si te gustó el video, no se olviden comentar y siempre like, amigos. Así es como vamos a observar, miren. Ahí está, otra movilidad también que está viniendo. Mira qué tal bonito que se ve. Hay otro más allá que se encuentra más allá todavía. Es el túnel más grande, amigos. Wow, qué hermoso se ve, miren, ahí está, y la salida, la entrada también. Oh, 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 oh
acá en esta hermosa cascada también, que otra cascada que es, y estamos observando igual. ¿Y qué tal? No está bastante full el agua, está poco, pero está hermoso. Miren esas rocas, y el agua se lo ha traído, y por eso es que están ahí esas rocas grandotes. Imagínense que con fuerza que vendrá cuando llueve fuerte, fuerte, ese rato debe venir así harto, por eso es que se ve así. Miren, acá también está una plantita hermosa, miren. Guau, wow, es muy suavita, miren qué feliz está creciendo acá. Y también está la carretera, miren. Ahí está, esta es la población de Puntuabi. Ahí está, así es como estamos observando, amigos. Guau, wow, está muy hermoso. Miren estas montañas, las plantas se ven muy hermosas también acá. Acá ya es cálido, amigos, ya no es frío, miren, por eso es que hay esta planta, la vegetación, miren que la naturaleza también es muy hermosa, amigos. Y como ustedes pueden observar, esas hermosas montañas, está bastante tapado con la neblina también. Ahí también estamos observando en la carretera principal a los Yungas que va. Y también estamos observando esta hermosa cascada también que está viendo acá. Es muy hermoso. Así es como hemos venido a contemplar un poquito de estos hermosos lugares. Y hemos esperado todo el día. Y ha llovido bastante, por esas razones que no les he podido mostrarles muy bien, porque hemos tenido que esperar y también hemos esperado que pase un poco más. Recién estamos contemplando esas hermosas cascadas. Hoy solamente les he podido mostrarles y solamente cascadas nomás, amigos. Mil disculpas, los paisajes no he podido, porque como ustedes han observado, está bastante pura neblina también. Así es, amigos, amigas aventureros, hemos observado estos hermosos lugares y las cascadas son geniales, amigos, amigas aventureras. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden suscribirse al canal y siempre activar la campanita y compartir mis videos conmigo. Hasta la próxima aventura. Cuídense, amigos. Chao, chao, amigos aventureros. Chao, chao. Cuídense mucho.